Lotería Mexicana. ¡Corre y se va corriendo! ¿Qué tal, amigas y amigos? Los saludo con gusto y me permito presentarles la segunda parte de este reportaje de la corrupción en caminos y aeropistas de Oaxaca. Corrupción CAO, que no es más que una muestra de la nauseabunda corrupción de la administración anterior encabezada por Gabino Cue. Sin más, corre lotería. Nosotros le informamos en su oportunidad a Gabino Cue por diversos espacios de la estructura de su gabinete, con tarjetas informativas, con la presentación de los videos, y desde luego ellos pensaron que la mano de la justicia jamás los alcanzaría. Afortunadamente, con la introducción que usted está haciendo, pareciera ser que las cosas están cambiando. Ya tenemos a diversos gobernadores indiciados, algunos presos, otros andan huyendo de la justicia, pero en fin, ojalá y estos aires de justicia que se empiezan a respirar en otros lados los tengamos también. Soplen en Oaxaca también. Yo estoy muy esperanzado en la llegada de este nuevo joven y en el compromiso que hizo el señor gobernador para que nos hiciera vivir a los oaxaqueños en un estado de derecho. Muy bien. ¿Qué otras pruebas nos podría mostrar para indicar precisamente este acto de corrupción? Y también nos platica usted cómo va este proceso de la denuncia, porque sabemos también de que ha sido amenazado de muerte. En efecto, en septiembre de 2015, una cuadra antes de llegar al domicilio de ustedes, fui bajado de mi vehículo por dos guaruras que enviaron a amenazarme que no me metiera yo con el Estado, que yo lo conocía y que sabía yo y me tuvieran las consecuencias. Me dijeron que era de parte de Jorge Castillo y de Pinacho. Desde luego, pues todos los seres humanos, y más en las circunstancias de inseguridad que padecemos los mexicanos, y ahora también desafortunadamente lo empezamos a sentir en Oaxaca, pues no quise... Nadie quiere convertirse en una estadística más, porque no pasa nada en nuestro país. Entonces, para denunciar a Gabino no solamente se necesita tener la razón, también se necesita que los oaxaqueños aspiremos que las cosas cambien, que se ponga un hasta aquí a ese sistema que han, dicen, engrasado, o es la grasa o el aceite para que funcione la maquinaria. Yo creo que la maquinaria debe de funcionar bien cuando los empresarios hagamos bien nuestro trabajo, que las carreteras no estén en el estado en que se encuentran, a los que nos dedicamos a la infraestructura me refiero, pero también si agarramos el abanico de todos los prestadores de servicio, bueno, pues gran parte de esos beneficios que debe recibir la sociedad se quedan entre los jóvenes funcionarios que pareciera que tienen un signo de peso en los ojos y que entran con una mano adelante y otra mano atrás y en poco tiempo, pues usted vea las grandes fortunas, las mansiones que nos deben de agredir a los oaxaqueños en un estado que somos tan pobres. Yo no solamente tengo esas pruebas, tengo los documentos que les hice llegar para que me dijeran cuándo me iban a pagar. Fue olímpico el desprecio que tuvieron a nosotros y no fue hasta que solicité el apoyo de la Protección Federal y mediante un amparo los obligué que me contestaran. Me contestaron que me debían $1,000,000 cuando en el video consta que estoy haciendo cuentas con ellos y les digo que me deben 10 millones y fracción. Y me está diciendo casi como en el mercado el director de obra, oiga, ¿y no tiene algo que abonar de la próxima estimación? Mire, aquí tengo 4 obras para usted, pero entre... Bueno, esto es inconcebible. Yo le dije, mire, mejor... Platique con el director porque seguramente aquí hay una confusión. Y también ya vamos a poner
Y me dijeron ahorita me que tiene que ver con el ¿de qué? El 10%. Este es de los 18 millones de pesos. Sí, mire, yo estoy muy preocupado porque es una cantidad muy importante. Yo ahí concursé y saqué el primer lugar, pero nadie me dijo nada. Usted era director, exactamente, lo consulté con ahorita con mi contadora y pues no, a mí no me dijeron nada. El asunto grave es que, bueno, no salgo yo con este recurso. Esto yo creo que no debemos de tolerarlo. Yo jamás lo he tolerado y la prueba está que si yo hubiera recibido, si yo les hubiera pagado los 2.800.000 en 2012, ya me hubieran pagado lo que me deben y ya me hubieran dado todas las obras, porque no solamente no me han pagado el objeto social de mi empresa, que es crear infraestructura carretera, no ha tenido por parte del gobierno del estado una sola obra desde 2012 y he concursado en infinidad. Es decir, lo mandaron a la congeladora. Así es, en efecto. Bueno, con fecha 2 de diciembre, no solamente no me han pagado, me han amenazado, me dejaron sin trabajo, con fecha 2 de diciembre, un día después que deja Gavino la gubernatura, congelan todas mis cuentas bancarias. ¿Con razón de qué? O sea, ¿lo dejaron sin un centavo prácticamente? Se sacaron de la manga unas multas de 2011, que obviamente por el tiempo que había pasado ya debieron de haber prescrito. Bueno, pues ahí está. Hasta este momento me informan que el banco, la semana pasada nos informó que la Secretaría de Finanzas ya dispuso de parte de esos recursos. Entonces, o sea, ellos sí cobraron estas supuestas multas. Entonces, que dice usted que ya habían vencido, que no tenían... Pero además es represalia, es parte de la manga. Es parte de la represalia. Por supuesto, entonces enfrentarse al Estado, pues está en juego la integridad de mi familia, la mía. Nosotros sabemos que parte de la camarilla de Gavino, de Jorge Castillo y del secretario, su director de administración, que se encontraba inmerso en estos procesos de corrupción, amaneció Vargas Varela. Vargas Varela. No. Su el director de administración de la Secretaría de Salubridad apareció muerto. Rafael Pérez Gavilán. Rafael Pérez Gavilán. Entonces, no se tientan el alma para proteger todos los latrocinios que han hecho y cuando se ven con situaciones de que pueden ser descubiertos, no se tientan el alma. Entonces, yo... Teme por su vida. Desde aquí responsabilizo a Gavino Cue, a Jorge Castillo, a Pinacho, a Orea Morán, que ahora Morea es subsecretario de Sinfra. Increíble. Entonces, el señor gobernador debe tomar en cuenta que parte de esa camarilla, que parte de ese equipo que tanto robó, está en su gobierno. Me dijo Javier, el residente, no te dieron el mezquite, yo estaba, quedé en segundo lugar, no te dieron el mezquite porque no te pusiste a mano, no cumpliste. Ahí, la verdad es que no estoy enterado en ninguna situación. Sin embargo, me dice, mira, me dijo el señor Pinacho que ese recurso no es para nosotros, es para más arriba. Se lo tienen que pegar a Jorge Castillo, me dijo. Entonces, chécalo ahí con el ingeniero Eric y por eso estoy aquí con usted. ¿Algo más que quiera agregar para cerrar la entrevista? Pues solamente pedirle por el conducto de ustedes que el señor gobernador tome en cuenta esta situación. La PGR, cuando presenté hace unas semanas, se sintió sorprendida de que no le hubiera dado vista la Fiscalía del Estado después de un año donde estaba solicitando que le den vista por la naturaleza
que no son competentes el fuero común, sino la delincuencia organizada y otra serie de delitos es competencia de la PGR y no le había dado vista. Yo espero que con estas cuestiones empecemos a, con las que ya están pasando, a empezar a creer los oaxaqueños que estamos empezando a vivir un Estado de Derecho. Y muchas gracias, don. Muchas gracias, don Alfredo, es un gusto. Muy bien, con esto cerramos la lotería de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima lotería. Gracias. Usted está por ahí, finiquito, ¿no? Ahí podemos abonar. ¿Qué puede ser lo que la lotería propone para que llegue con algo? Mire, aquí tengo unos, de esa misma obra me deben 4,600,000 adicionales que están ahí, que eso ya me dijeron que me lo van a pagar a Defice o de Fonregión, porque no tienen recursos en, ¿cómo se llama?, en esta obra de Fonden. Entonces, pues yo me gustaría que lo comentara con él para que viera por cuál es el panorama en términos generales. Y quería que me diera algún... Yo le comento ahorita, ahorita lo vi que está aquí en esta parte de aquí conmigo. No está ahí en su interior. Le comento. Porque bueno, me hubiera llamado o cualquier cosa, en fin, soy respetuoso. Así me dijo textualmente el muchacho que era, que no era para ustedes, esta opción que era para allá arriba y que era para Jorge Castillo. ¿Y quién es Jorge Castillo? Es un tipo que está habilitado para este tipo de asuntos. Así estaban las cosas en la administración anterior. Ojalá que la actual administración ponga a todos estos funcionarios corruptos, porque algunos de los que vio usted en los videos están precisamente cobrando en la nómina, están en la administración actual. Ojalá que esta actual administración que encabeza Alejandro Murat ponga a todos estos funcionarios en su lugar, que es en la cárcel. Muchísimas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería Mexicana!